No I just can't take it No I just can't take it You don't need to complicate it Say it. Pues aquí estamos. Buenísimas tardes. En este caso iba a colocar una cámara, pero estamos en otra. Buenas tardes, buenas noches. Entomología, estudias en directo para todos vosotros. Son las nueve y media, un par de minutos, un minuto escaso pasados Y Miguel, para todo lo que queráis. Pues aquí nos encontramos con muchísimas ganas de contaros. Pues cantidad, cantidad de, de cosas, ¿no? Eh, y, vamos, y vamos a hablaros, porque si habéis visto a lo mejor el calendario, no olvidéis de ver siempre el calendario, tanto en Discord como o en Discord como en, eh, también aquí en, en Twitch, en nuestro canal de Twitch, ¿verdad? Pero como os cuento, es fundamental, ¿eh? es prioritario, que echéis siempre un vistazo a nuestro canal. Y vamos a hablar de cetónidos, pero tenemos una opción muchísimo mejor, como no, no? Tenemos a, a un futuro biólogo que le queda este año para terminar, ya nos lo va a contar, con unos trabajos impresionantes, lo podéis ver aquí abajo, ¿eh? podéis ver donde eh, se lee, podéis seguir el canal. O su canal en su ARBZ Vídeos, bueno pues ahí lo tenéis Aquí abajo, ¿eh? aquí, ¿Veis? Ahí está, vale Y lo seguiremos colocando De vez en cuando Tenemos por aquí A, a nuevos seguidores ¿eh? Pues, ¿Quién está por aquí? Cazanoticias Bueno, pues muchísimas gracias noticias Encantado de que estés eh, Por aquí Y Sele115 que me parece que También nos siguió el otro día. Ahí está Sede 115. Pues encantado. Como digo, pues en breve vamos a, a entrar y a hablar y así os presento a nuestro nuevo compañero y amigo. Pero esperad, que es cuestión de un segundo. Pero mirad, genial. Pues aquí os presento a Sergio. Eh, ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la introducción que me has hecho. Encantado de estar aquí contigo, charlando un poco esta noche. Y nada, pues cuando me digas empezamos a tope. Pues nada, genial. Veo que tu disposición. Pues es al 100%. Estaba por aquí mirando porque eh, vamos a... Bueno, primeramente... Antes de ver un vídeo, porque tenemos un vídeo muy interesante tuyo, eh, muy interesante, que tiene algo que ver también con tu futuro eh, proyecto, con tu proyecto ¿no? de, de estudio. Pero mmm, tú ya, eh, este es el último año de biología, creo, ¿no? Sí, este es el último año ya de carrera que me queda. Presento el TFG y una vez presentado el TFG y con todo aprobado, pues nos dan el título de biólogos. <laughs> y luego ya Dios dirá, ¿no? Después... Dios dirá, Dios dirá, <laughs> pues sí. Perfecto, Gipabal, buenas noches por entrar. Pues nada, aquí estamos con Sergio charlando un rato, que además, además tengo que decir que Gipabal, en su. Eh, en su casa que tiene en la Sierra de Cazorla, por allí, Resulta que ha hecho un estanque precioso, fantástico. Creo que el viernes pasado estuvimos eh, viéndolo, nos lo enseñó, lo pusimos por aquí. Bueno, pues de charcas vamos a hablar. De charcas vamos a hablar con Sergio precisamente, ¿no? Ya sabéis que yo también tengo ganas de hacer algo, algo parecido. Porque tienes un vídeo, Sergio, sobre las charcas, ¿no? Sobre una charca estudiando su biotopo, su biomasa. Sí, o sea, bueno, más que el, el biotopo son los bichos que hay dentro, ¿no? Yo soy un fan de las charcas, vamos, todo lo que sea estanques, charcas, sí. Me encantan, ¿no? o sea, me declaro fan número uno sí. de las charcas y si pudiera, pues todo el terreno de mi abuelo lo llenaba de charcas o hacía una inmensa. ¿no? <laughs> lo que pasa que el problema de las charcas tiene, es un, es un hábitat un tanto peculiar porque el oxígeno. Digamos, no tiene tanto oxígeno como, como un río que, eh, que, que, que las aguas se muevan más, ¿no? O que fluyan. Eso es, al, al ser, pues eso, aguas estancadas o charcas, pues como no hay movimientos superficiales, bueno, el poco movimiento que hay es por los gradientes de, de temperatura que se originan. El agua, que creo que es el agua más fría, pesa más, entonces baja y el agua del fondo va subiendo. Efectivamente, Pero, y eso, eso es lo sanal... que hace... claro eso es, quitando esas pocas corrientes, pues lo que dices, en los fondos solemos tener anoxia y pues puede generar bolsas de metano o de otros gases, a diferencia claro. de los ríos que están continuamente oxigenados. Claro, para los que nos están viendo, que muchos lo sabrán, pero siempre que aparece algún término así un poco científico, pues hay que explicar, anoxia ¿Sí? es la falta de oxígeno, ¿no? Que... Eso es, claro. <laughs> Eh, y lo que habías hablado de, de las masas de agua fría que pesan más es parecido al aire, las corrientes de convección, ¿no es así? Claro. Sí, 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 mirad. De hecho, pasa lo mismo en el manto terrestre con la corteza. La corteza más densa, cuando se va hundiendo, genera esas corrientes, el efecto toalla que se llama, ¿no? Eso. Ah, no esas sabía yo el término ese, conversión. efecto toalla, y eso no sabía. Porque cuando tú, tú pones una toalla ¿Sí? y la dejas mojarse en un extremo. Cuando se moja, pesa más, entonces va como arrastrando la parte seca, va arrastrándola, va arrastrándola y por eso creo que se llama así. Anda, bueno, 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 pues muy bien. Pues mientras estamos hablando, yo me estaba preguntando, digo, vamos a ver, cuando cambie de escena y coloque la pantalla del PC, yo no sé si se va a dejar de ver tu imagen. Porque es algo que no nos ha dado tiempo casi de, de prepararlo. Ha sido un poquito todo, todo rápido, ¿no? A Porque última nos... Hora. A última hora. Pero cuando se hacen las cosas a última hora, suelen salir bien, ¿no? Si no, pues... Sí, hombre, desde luego que nos va a salir bien, ya verás. Y si no se, se arregla. Pues vamos a ver. Tengo por aquí... Mmm, el vídeo. ¿Ves? Ahora ya se ha salido tu imagen. Ya sabía yo que tenía que irse. Pero... Bueno, no pasa nada. Los, no, no, los dedos del agua tienen prioridad. Ya, ya te he recuperado, ya te he recuperado. Ya ahora coloco esto delante y se te sigue viendo. Perfecto. Bueno, pues vamos.. ¿Qué te parece? ¿Echamos un vistazo al, a tu canal? Vale. Bueno, lo estáis viendo todos Perfecto. aquí. ¿Dónde? A ver, así. Ah, aquí estáis viendo... A ver, ¿qué Y pone, sigue el canal de su videos. Vídeos. Suare BZ. Pues es más fácil. Fijaros, lo voy a colocar yo aquí. Voy a ir ahora mismo. Ah, espera. Claro, no había cambiado. Ahora me estáis viendo. Suare BZ. Me voy a YouTube. Y vamos a ver la charca donde nuestro amigo Sergio ha estado investigando. BZ. Por cierto, está haciendo un frío increíble ¿eh? por aquí. Sí, sí, aquí también. Estos días tenemos de menos seis, menos siete. ¿Tanto? Sí, sí. ¿Dónde estás ahora mismo tú? Ahora estoy en Valladolid. ¡Ostras! En Valladolid. Y cuando se mete en la niebla, no te quiero ni contar, ¿no? Sí. Cuando hace cencellada, bien bonito queda luego, pero vaya frío. Sí, 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 sí. Pues vamos a ver, eh, ah, y deciros que aquellos que nos estéis viendo, ya sabéis que no hace falta que nos sigáis para que nos veáis, podéis estar viendo, y por lo que aquí controlo, pues hay bastantes personas que nos estéis viendo, pero si apretáis a seguirnos, ¿eh? nos hacéis un gran favor, ¿por qué? Pues porque apoyáis más nuestro canal, porque nos dais más fuerza, porque de esta manera podemos ampliar contenidos, ¿eh? que es muy interesante que luego suscribir mejor que mejor que no da igual yo contento con que estéis aquí viéndonos no vamos a seguir con nuestro amigo Sergio vamos a ver tengo por aquí eh, creo que Sergio lo debe de estar viendo también en otra pantalla me parece sí me va un poco como desfasado pero sí sí lo estoy viendo. bueno hay un hay un retardo entonces sí. vale pues aquí lo tengo Suárez Suare BZ Vídeos, la entrada hay un, eh, es una culebra, no sé qué tipo de... de... Es, es un eslizón, un eslizón. Ah, es un El eslizón, ah, sí. que ya sabéis que es un vestido que es apodo uh -huh, y que además eh, no hace nada. Hace todo lo que hace, lo hace bien, hace, hace bien a la huerta, se come bichos, plaga, hace bien. Vale. Y es chulísimo. Perfecto, voy a subir un poquito el volumen aquí y voy con ello. Para que echéis un vistazo. Las charcas son ecosistemas ricos, biodiversos y complejos que dan soporte a una gran red de animales y plantas. Cuando nos detenemos a verlas, casi siempre nos fijamos en aquellos seres más grandes, llamativos o ruidosos que las ocupan. Pero en sus aguas habitan una amplia gama de diminutos seres desconocidos para la mayoría de nosotros. Es que lo que tú estás hablando aquí ahora mismo, cuando dices de cantidad de seres desconocidos para, para nosotros, es cierto, parece mentira que, que ese ecosistema aparentemente tan pequeño, tan minúsculo, debe de albergar, albergar una gran cantidad de masa. De vida, vamos. Eh, es, es una pasada. Y cuantos más aumentos le metemos, si metemos ya lupa binocular o metemos mm. microscopio, eso es exponencial. Yo os recordaré siempre una práctica sí. de, de tercero, de zoología, Ajá. que con una gotita de agua mirabas por el microscopio o por una lupa y era increíble la gama de microorganismos y de bichillos que a simple vista son desconocidos, como tardígrados, yo qué sé. Mm, gastotricos, una pasada, o sea hay que adentrarse a ello, coger unas lupas, coger lo que sea, porque de verdad que es una maravilla todo lo que hay que desconocemos. Es interesantísimo, desde luego, desde luego que sí. Yo en el colegio cuando daba clases, pues. pues llevaba de vez en cuando hacía colocaba allí el microscopio para que fueran pasando los alumnos, alumnos ya de la ESO, ya mayores. Y para que vieran los organismos unicelulares en una gota de agua, bueno, pero en un vaso que teníamos ya de, con cantidad de, de hierbas y de tierra, ¿no? Ya tiempo atrás, ¿no? Una infusión ahí que hicimos, ¿no? Y, y se veían, pues, pues de todo, se veía de todo: los rotíferos, aquellos, las vorticelas, sí. eh, bueno, eran los paramecios. Y, y lo que tú dices es que es inmenso, es un mundo, es otro mundo. Sí. Totalmente. Es como un microcosmos diferente, es... ¿Sí? no, hay, no hay que irse tan lejos para ver que tenemos ahí vamos galaxias casi, es una pasada. Desde luego que sí. Vamos a seguir viéndolo. Invertebrados acuáticos de agua dulce que viven en la charca. Ahí tenemos una rana, como se... un zapatero. Es el caso de los gerris o zapateros, además de otros hemípteros. Ágiles cazadores que patinan sobre la superficie del agua gracias a la tensión superficial. Entre sus presas están aquellos desafortunados que caen sobre la lámina de agua o aquellos que viven bajo la misma y se atreven a ir demasiado cerca de la superficie. Claro, porque lo que tú cuentas aquí, los insectos que caen en la superficie del agua van a servir de alimento, ¿no? Eso es, sobre todo para, para los zapateros. Y luego este más pequeñito, que es un hemíptero, pero no, no sé qué género, ni familia, ni nada. Este que es muy chiquitito, sí, se puede están... apreciar en el vídeo, algo sí. como que reluce y es una Daphnia que ha capturado, que se habrá acercado mucho a la superficie y la habrá pillado el como haya podido y se puede ver cómo juega con ella, cómo va succionándola y cómo se la está comiendo. Es una pasada. Yo cuando lo vi dije, wow, esto lo tengo que poner sí o sí. ¿Una, una Daphnia? Sí, sí, yo. Porque, porque mira que son que no me pequeñas falla también. Tiene sí. la pinta. Uh -huh. Perfecto. Hombre, Gipaval dice que le encanta le encanta el vídeo y por lo visto ha debido de echar un vistazo a tu canal y, y dice que es muy interesante. Pues sí. Pues que muchísimas lo es. gracias. Sí que lo es. Vamos a ver. Estos seres, en su gran mayoría, suelen desarrollar su ciclo vital sobre la frontera que divide el aire y el agua. Sin embargo, hay otros que se han atrevido a adentrarse dentro de las aguas de la charca, pero siempre ligados al aire, del cual necesitarán tomar el oxígeno. Son los insectos aeronéuticos. Algunos ejemplos son los notonéctidos, emípteros visitantes asiduos de la superficie, en la cual toman una burbuja de aire que almacenan pegada a su cuerpo. Tenemos una notonesta, pero esta notonesta mmm, me recuerda... A mí me recuerda a la especie invasora, esta, porque tiene el cuerpo rayado. No tengo ni, idea. No, tengo ni no estoy, o sea, llevo como mucha familia y, y poco más. Bueno, más que especie invasora, no, ¿cuál es? Es que mmm, tendría que buscarlo ahora mismo, qué pena, no tengo por aquí, pero es que tiene el cuerpo con rayas longitudinales, <laughs> no, transversales, perdón, son rayas transversales, Luego al final, que no se nos olvide, le vamos a echar un vistazo, porque a lo mejor lo podemos determinar a, aquí perfectamente. Sí. Gracias a las numerosas sedas que recubren este. Sí, yo creo que sí. Bailando en la superficie, pero esta vez de manera casi continua, se encuentran los culícidos o larvas de mosquito, los cuales en su parte posterior portan un sifón que clavan en la superficie y así pueden respirar mientras ellos se dedican a filtrar. Las a larvas filtrar de la los mosquitos, de ¿eh? La familia de los titiscos también son unos de los grandes nadadores de la charca, gracias a sus patas sedosas. La estrategia del ditisco es recoger la burbuja de oxígeno en la superficie para poder bucear libremente en las aguas de la charca. Pero a diferencia de la notonecta, este lo almacena bajo sus élitros. Oye, lo, tienes buenas tomas de los ditiscos. Y los ditiscos son auténticos depredadores, ¿eh? Uh -huh. Sobre todo en la, en la etapa larvaria, no dejan títere con cabeza en la charca. Ya lo podréis ver más adelante, pero son Ajá. voraces. Hombre, noticias Hace un momento salió por aquí, precisamente eh, al principio, eh, bueno, pues valga la redundancia, la noticia de que, de que nos estaba siguiendo. Buenísimas noches. Eh, dices que eres joven y que estás empezando en este mundo y aprendiendo muchas cosas. Pues este es de lo que se trata de, de aprender. Pero vamos a ver, aquí en, en Twitch como en otros canales, aparte de aprender, de lo que se trata es de impartir conocimientos, o sea, de hacer comunidad. Esto es lo más, lo más bonito, ¿no? Que bueno, es lo que pienso desde mi punto de vista. Y modo 1 también entra. Buenas noches. Pues nada, vais viniendo poquito a poquito. Estamos aquí con nuestro querido amigo Sergio. Que fijaros que arriba del todo está saliendo. Puede seguir su canal en su BZ Videos. Lo tenéis ahí, ¿eh? Y... Voy a quitarlo. No, no lo quito porque si no, no lo veis. <laughs> Venga, seguimos que estamos con una charca precisamente de... Bueno, coméntanos un poquito para los que acaban de entrar esto, Sergio. Eh, la charca, ¿en qué consiste? Pues... Esto era muy simple. Yo tenía la obsesión de hacer una charca para anfibios y al final vi las ranas, vi los, los apoparteros que había, los renacuajos y cuando acabé con eso dije, aquí tiene que haber más cosas y con lo poco que sabía de insectos acuáticos o de invertebrados acuáticos escoger coger, trastear, trastear y salió esto. Y poquito a poco aprendiendo y al final pues pueden salir uh -huh. cosas chulas y aprender un montón. Claro que sí. Tu trabajo final de curso el, ¿cómo se llama? El ¿Cómo se llama? El eso? El TFG. El TFG es el trabajo final de grado, porque ahora ya es grado. Eh, sí, sí. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, está relacionado. Al final estoy estudiando también comunidad de macroinvertebrados bentónicos de charcas, de lagunas de este Vertebrados del Paraguay. Repítelo, repítelo para que la gente lo sepa, que no me gusta que quede nada fuera. Macroinvertebrados bentónicos. ¿Qué es eso? De, Coméntalo. De fondo, por así decirlo, eso y es de, de la columna del agua también, algunos. Bueno, mm -hmm. al final lo que, lo que cae en la red se lleva para el laboratorio y se mira a la lupa. <laughs> Estupendo. Muchas gracias, L115. Buenas noches por entrar también. Hoy estáis cantidad de personas, se ve que estáis ávidos de... De conocer a, a otras personas. Yo es que el, lo que sí que me estoy dando cuenta es que lo que más nos gusta a todos son las entrevistas o las charlas. Pues no esto no es una entrevista, uh -huh. las charlas es lo que más nos gusta, ¿verdad, Sergio? Y a los demás Incluso, también. Tipo eh, podcast así, al final, fíjate, el formato de claro, podcast está que lo peta últimamente. Exactamente, yo creo que es lo más divertido porque uh -huh. se interacciona de una manera, bueno, pues más rápida, más fluida, ¿no? Eh, ¿Qué me comentas por aquí, Cazanoticias? Que eres cerca de Alovera, porque visteis una entrevista a un chico de Alovera, visteis una entrevista a Jesús, especialista en Asocámpidos, que dice que está sacando un libro, a ver si lo, lo saca por fin. Bueno, está preparando un libro de la familia de Asocámpiday, una familia de mariposas nocturnas, y él es de Alovera. Sí. Además tengo pendiente ir allí a Guadalajara, a Alovera, tengo una cita con él. y SL115, buenas noches. Y había alguien por aquí. Ah, Modok1, que me dice... Me dice que... ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Que crees que al fin has resuelto una pelea con Twitch. Ya nos contará. No sé qué pelea has <laughs> tenido. Y además me dice, deberíamos hablar de lupas alguna vez. Estoy pendiente de ello. Y además, estoy pendiente porque he hablado en dos ocasiones con... con, con unas... Tiendas, digamos, ¿no? de microscopía, pero no los llego a castar, no están muy por la labor y eso que les hago publicidad, pero si no lo hacemos entre nosotros. Hablas de lupas, lupas binoculares, USBs, eh, hay cantidad de microscopía USB a bajo precio que salen, que tienen un resultado buenísimo, hombre, con bajos píxeles, pero buenísimo para comenzar. De todo eso tenemos que hablar. Desde luego que sí. Y me lo has recordado, pero lo tengo por aquí apuntado. O sea que, que, que sí que tenemos que hablar de lupa. Perfecto. Deberíamos hablar. ¿eh? Y si ya se ha hablado, decidme dónde está. No, no hemos hablado todavía. O sea que, que vamos a hablar. Bueno, vamos a seguir con este vídeo de, de Sergio. Que, que es muy interesante. Hay un ditiscus ahora mismo en la imagen. Le vamos a dar... Que se mueva, me encantan, me encantan. Es que... Ay, ahí tenemos una larvas, larva. También acuáticas. Cuentan con otras estrategias para tomar aire de la superficie, ya que no tienen élitros. Estas larvas son uno de los depredadores más activos bajo las aguas, respondiendo con violencia ante los estímulos posi de posibles presas. Uh -huh. De estas presas que capturan, se alimentan succionando su contenido. Fíjate, ahora mismo es una larva, no sé de qué, pero ha cazado otra que es de una efímera, me parece. Es una efímera, sí. Y, y esta es de coleóptero, seguro de coleóptero, pero no sabría... Sí, sí, es una efímera. Además, los efímeros, precisamente hablamos, ¿cuándo fue el viernes pasado? Creo que fue el viernes que hablamos, que es el único insecto que se conozca que una vez que... Eh, eclosiona, sale, mejor dicho, sí, sí. sí como adulto es un subimago. Tiene todavía, porque todavía no está preparado no, en su madurez, sí, sí. no tiene sus órganos genitales preparados. Tiene que volver a hacer otra otra mura. Es increíble, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver. Su volatilidad <coughs> es tal que ni siquiera perdonan a sus congéneres. Hay que ver cómo vemos, qué buena toma, esta toma la has hecho tú. Sí, sí, todo, todo lo del vídeo lo he Ajá. hecho yo. O sea, he Perfecto. cogido agua de allí. Bueno, mm. luego si quieres hablamos un poco de cómo Perfecto. lo grabé o cómo. Perfecto. Sobre todo, mira, para quien preguntaba por las lupas, que no me acuerdo quién era. Sí, eh, eh, esto Modos no es como una lupa, pero igual le da una idea también de ¿Cómo se pueden ver estos bichos? Ah, pues luego vamos a, a que nos cuentes un poco cómo lo has hecho. Maleva, buenas noches. Acabas de entrar. La primera vez que participas, encantadísimo. Eh, de que estés con, con nosotros. Cazanoticias, cada cuánto haces directo. Nosotros, de momento, ya os digo que en Discord o en Discord tenéis un calendario, pero en el propio canal, en el propio canal de Entomología Estudias, en el calendario lo podéis ver. No obstante, lunes, miércoles y viernes. Sobre todo el lunes y miércoles. Los viernes, lunes y miércoles. nueve y media, viernes a las 10. Porque el sábado se supone que ya maduramos menos. No todos, ¿eh? No todo el mundo. Jipavar, eh, ¿las tomas las haces con una cámara acuática? Me pregunta Jipavar. No. no. Tiene, ¿Tiene truco? Tiene es truco. Una cámara normal. Bueno, si quieres lo dejamos para después. Sí, o como cuentas Lo cuentas luego, lo cuentas luego. Venga, Modos dice que es fenomenal. Que hay que continuar, genial. En este caso, ha capturado una efímera, de la cual succiona el contenido gracias a sus colmillos que actúan como verdaderas agujas. Ajá. Las efímeras son una de las principales presas en las aguas. Estas se limitan a pastar sobre las superficies hasta llegar al limago, el cual no se alimenta. Las efímeras, en su etapa larvaria, no respiran del aire, sino del agua. Son entonces insectos hidronéuticos. Respiran del agua gracias a unas extensiones tegumentarias llamadas traqueobranquias, las uh -huh. cuales baten y limpian con frecuencia. Además se percibe perfectamente las traqueobranquias. Sí. Y... Eh. Son un grupo de insectos de los más primitivos que existen, junto con los odonatos, teniendo un estado de subimago, el cual, aun siendo alado, muda para dar lugar al adulto. Ah. Muy bien. Ahí lo dijimos. <laughs> Exactamente. Mira, sí, en, sí. En esta, bueno, es que me va con como con retraso, hay una toma en la que se se ven dos sobre una piedra. Sí. No sé si estará ahora, pues en el que es más grande se puede ver sabemos que es un macho y que está cerca de ya de salir al subimago porque se le pueden ver como encima de los ojos una especie de estructura es lo que se llama el, el ojo en turbante, que es lo que tiene es una especie de ojo que tiene hacia arriba los machos de, de las efímeras. vamos a ver, estamos a ver. dando marcha atrás. pero no, marcha. nada es más, es más adelante. era uno así que está como naranjita, como algo rojo. a ver. ahí vemos a la efímera. son un grupo de insectos. De los más primitivos que sí da atrás con los odonatos, teniendo un spanner de subimago, el cual aun siendo al lado muda para dar es, lugar salen a dos ranta. puntos, uno muy pequeñito y uno grande. Ah, aquí debe ser. Este que está así como sí. en perfil. Sí, sí, Ese sí. es. Se puede diferenciar del otro muy bien por, por eso. las plantas existen pequeños puntitos que se mueven si nos acercamos más podemos apreciar que son dafnias o pulgas de agua crustáceos filtradores que se mueven a modo de saltitos Uy, las dafnias ahora que están saliendo eh, realmente es una parte nutriente fundamental en todos en todas las charcas ¿eh? para las larvas y sí, sí son el pilar de la cadena trófica efectivamente son uno de los pilares fundamentales de la cadena alimenticia de la charca. Mira, ahí se ve perfectamente la dafnias, mira qué bonita, ahí está. Preciosa. Estas dafnias viven apaciblemente en aguas tranquilas. Además, junto a ellas, formando parte del zooplancton, tenemos mm. a los copépodos, también pequeños crustáceos que nadan a modo de saltos y cuyas hembras diferenciamos bien porque portando sacos a ambos lados del cuerpo. ¿Los copépodos qué son? Los copépodos son crustáceos, creo. Son. no no, que sí, no, te lo pregunto para que. Ah. Sí. sí, sí, efectivamente. A ver. Qué bonito, qué bien se ve ahí. Junto a ellos existen muchos otros animalillos como estrácodos, ácaros acuáticos, planarias, caracoles, que llenan la charca de vida. Son muchos estos animalillos que forman parte del zooplancton. Muchas veces son claros indicadores de las calidades del agua y sobre todo son pilares fundamentales en la biodiversidad de la charca, pues sirven de sustento a muchas otras especies. Oye Sergio, estos ácaros que estamos viendo aquí, en esas burbujas, están... En la, en la superficie del agua pero en el interior en la primera capa sí sí están dentro del agua o sea no sé cómo respirarán en este caso sí. pero son, son acuáticos no son terrestres qué curioso Ajá. luego había otro tipo de ácaros que eran más grandes y con las grises más voluminosos y que tenían las patas mucho más largas y esos nadaban súper rápido por el agua pero claro como no paraban quietos imposible muy difícil Porcaros, de claro. hacer las tomas y los famosos caracolillos pequeños de las charcas Estos creo que son pisa si creo si no recuerdo mal creo que son pisa del género pisa en ocasiones podemos ver pequeños bultos de partes de plantas moverse de manera sospechosa si no... hombre estos son los tricópteros que vas a hablar ahora uh -huh. me parece Qué interesante sí, sí. si tenemos a observar veremos un animal dentro del estuche es una larva de tricóptero este confecciona un estuche o carcaj con restos vegetales o minerales que le brindan protección y camuflaje. Uh -huh. Y que además se utilizan para pescar. Eso es. <laughs> Ahí está con un nácado. Los adultos son de vida aérea, pero sus larvas están ligadas al agua. Algo similar ocurre con uno de los depredadores más voraces de la charca, los odonatos, más bien sus larvas. Los adultos depositan sus huevos en el agua y la larva crece en la misma. Estas larvas, de diferente morfología si se trata de un cigóptero o de un anisóptero, son grandes cazadoras. Su éxito radica en su gran paciencia y en un apéndice bucal modificado denominado máscara. Como las efímeras, respiran a través de traqueobranquias. En cigópteros son de posición terminal, las cuales baten de manera continuada para mantener bien oxigenadas. También presentan terotecas, unas estructuras que a modo de estuches guardan las futuras alas. En anisópteros o libélulas, las traqueobranquias son internas y en vez de batirlas bombean, contrayendo el cuerpo agua nueva rica en oxígeno. Estas larvas cazan haciendo uso de su máscara o apéndice bucal modificado que lanzan como si fuera un disparo, engullendo a su presa en segundos. Y ahí se ve perfectamente cómo lo hace. Uh -huh. bueno, me costó muchísimo. Hasta que conseguí captarlo, Desde Estos luego. son solo unos pequeños ejemplos de la gran biodiversidad que se oculta bajo las someras aguas de nuestras charcas. Bueno, espero que os haya gustado este mini documental. Suscribíos si no lo estáis, darle un like, comentar y nada, nos vemos en futuros vídeos. Gracias por. Pues gracias, nos vemos en futuros vídeos, por supuesto que sí. Y como muy bien dices, pues vamos a dejarlo por aquí, con este copépodo. Vamos a dejarlo aquí, o, o con no, con la larva de la, de la efímera. Vamos a dejarlo. Eh, más te guste. Oye, eh, Sergio, eh, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que lleva tiempo y curro detrás. Y sobre todo paciencia de enfocar, porque enfocar a estas distancias, o sea, a estos tamaños más bien, cuesta un triunfo, la verdad. Es que andar casi con el micrométrico del, del microscopio. Pues nos dice Hipabal que las charcas se suelen secar en verano. Depende, hay algunas que sí y otras que no. Depende del carácter que sean las charcas. Yo, por ejemplo, lo que hablábamos antes del, del TFG, una de las lagunas con las que trabajo es permanente y la otra es temporal, se seca durante el verano. Ajá. pero aún así la charca, los huevos se suelen guardar en el interior, ¿no? Eh, entre es. el barro, la humedad. Cuéntanos. Sigue habiendo vida. Sigue habiendo vida. Vamos a ver, cuéntanos porque yo estoy. Y muchos estarán preguntando: ¿qué herramientas, cómo lo has hecho? Vamos a ver, coméntanos. A ver, ¿dónde está el truco? Pues yo tengo un acuario, entonces en ese acuario al final lo que hago es un set de grabación, pongo mi sustrato, pongo mis plantas, pongo piedras y luego con una red hago un ligero así muestreo en la charta, lo llevo en, en agua y se vierte y se deja reposar, o sea yo no sé cuánto tiempo estuvo el acuario, pero a lo mejor estuvo tres meses bien a gusto, que eso se desarrolle, que se naturalice, que quede... Pues como si fuera un, una réplica de la charca. Entonces, luego, con los, los cristales bien limpios, sí. pues con la cámara, yo tengo una cámara, tengo un objetivo macro, luego, con el trípode, imprescindible, porque a pulso <laughs> es tarea imposible, y luego, además, tengo una lente de estas Rhinox, que si hay alguien que sepa de fotografía sabrá cuáles son, que se acoplan por la parte frontal del objetivo y es lo que me da los aumentos para para conseguir las tomas. Y además tengo una herramienta que no sé si la tengo por aquí, bueno, que es lo que te comentaba antes, que es como el micrométrico del, del microscopio. Es una ruleta, yo voy girándola y va acercándose o alejándose, dependiendo del enfoque, muy suavemente, muy suavemente. Porque claro, son distancias focales tan pequeñas que el mínimo movimiento no no enfocas, se te va hacia adelante, hacia atrás, pero... Claro, la profundidad lleva... de campo es mínima. Eso es. Claro. Eso es. Claro, pero, de pero todos lleva modos... lleva trabajo por eso. Eh, ver los bichillos a, a simple vista, ver dónde están, enfocar, no enfocar, y luego pues como sabrás la, la edición del vídeo, hacer el vídeo, la música, sí, sí. a ver que, que quede bien narrado, pues. De todos es, modos, es un trabajo. De todos modos para, para ser, pues efectivamente es una cosa de andar por casa, eh, eh, uh -huh. no profesional, pero. Con un este... cariño y con una al final, al final, mm -hmm. al final ha salido espectacular, que es lo que dice aquí Levia 51, dice espectacular trabajo. Es que es eh, estas cosas comienzan así, y cuando mm -hmm. vayan pasando el tiempo y te vayas haciendo de otro tipo de material, ya verás como al final vas a conseguir hacer pues unos trabajos y unos vídeos maravillosos. Yo estoy completamente mm -hmm. seguro, porque todos hemos comenzado así. Eso está claro. De todos modos, es que ojalá yo hubiera comenzado así. Porque vamos, es que yo estoy mirando aquí, pero es lo que tú dices. Has conseguido y en ese acuario pusiste eh, un bombeo de, de burbujas de aire algo, ¿no? No, no, nada, nada. ¿Nada? Al final la charca es, es lo que hablábamos antes. Muy pobre de oxígeno, no suele tener corrientes, lentejas los, además, de agua. De hecho, los animales... ¿Eh? ¿Lentejas Pero, de claro. agua? ¿Lentejas de agua? ¿Alguna cosita de esas sí. algas? Eh, sí, un poco de todo. Un, pues intentando recrear todos los ambientes. Eh, desde eh, el limo de abajo, sí. unas piedras de la orilla y, y las plantas. Oh, y bueno. cabe decir que no esta charca está hecha sin, sin introducir nada. O sea, yo eché el agua en su momento y esto se fue dejando, se fue dejando y ha llegado todo por. Por su propio pie, tanto las plantas como los, uh -huh. los animales, y luego al final, Sergio, eh, cuando, cuando terminas el trabajo, por ejemplo, ahora mismo tienes todavía el acuario o lo llevaste todo a su sitio? Ahora, ahora tengo el acuario, pero eh, ese acuario, cuando acabé, se vació, se volvió a la charca y ahora lo tengo con otros sujetos que estoy esperando a ver cuando tengo tiempo para intentar grabar más cosas de este de este estilo. ¿Qué quieres grabar? ¿Qué, ¿Qué es lo que ahora estás esperando? Pues tengo. Me gustaría grabar los renacuajos, pero claro, los renacuajos tienen que estar en la charca, sí o sí. Esos tienen que ser. Los capturo, los grabo y los vuelvo a liberar, claro. porque no, no aguantan bien en el acuario. Y luego había cogido algunas larvas ya de libelúlido, creo que eran, o de gónfido, uh -huh. ya. No me acuerdo de qué eran. De estas grandonas, uh -huh. de estas que se, se las ve muy bien la máscara, se las ve... Ah, pero esos deben de ser, sí, eh, odonatos. Claro. Odonatos de sí. estos grandones. Sí, no el cigóptero, eh, son, sí, sí. eh, son los anisópteros. ¿no? Eh, Eso es, sí, sí. Sí, porque son los dos subórdenes que hay, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y porque en este grave, aunque de cigópteros me gustaría también, porque todos los que salen en el vídeo son de la familia de... Calopterigidae, que son los que tienen el antenómero un, un pelín, el primero más, más grande, más Ajá, bajo. Sí. Y pues quisiera grabar otros. En el TCG, por ejemplo, me estoy encontrando mucho con agrionidae y demás. Entonces, pues quería grabar libélulas y, y lo otro. Mm -hmm. Y sobre todo lo. Los anfibios, Colin, que es lo, para lo que se hizo la charca y al final van a ser los últimos en salir, pero bueno. Porque en esa charca o en otras, no sé, eh, ¿habrás visto? Bueno, ranas, ya he visto que, que las hay, ¿no? Uh -huh. No sé qué tipo de rana será, la especie esta verde normal, es que no lo no es conozco la, los nombres. La Perez y la rana común. Ah, la Perez y eso, sí. Uh -huh. Y teritones ahí. No, de momento no. Y en el Siare sí que están. Citados en la cuadrícula, pero en la, a la charca no ha llegado. No sé si es porque no reúne las características que quieren los tritones, ya. pero no hay tritones. Solo las especies que tenemos citadas en la charca son la rana común y el sapo partero. Ah, el sapo partero también está allí. Sí, en, hemos sacado renacuajos y luego. Ah. Una, una cosa muy curiosa que, que me gustaría, pues, para animar a la gente si tienen un terrenillo a hacer charcas, sí. es que. Mi abuelo ha estado siempre, desde pequeño, ahí. Y antes había, pues, lo típico, ¿no? De todo lo que se dice. Antes había de todo, tal. Y mm. cuando le dije hacer la charca, me dijo, no, olvídate que aquí hace ya muchos años que no hay ranas, que no hay tal. Y al año de hacer la charca, se empezaron a escuchar, vamos, ya llegaron las ranas, se empezaron a escuchar las ranas por el arroyo que hay cerca, se empezó a escuchar en el huerto el sapo partero. O sea, que es una oportunidad para mm. todos esos... Animales que se han visto claro. con el hábitat degradado, en peligro y tal, para que vengan, tengan ahí un refugio. Y es que es, es una pasada. Cuando escuchas sí. todos los animales ahí y ves que ha funcionado, dices, wow. Es, a mí me emociona, vamos, me gusta yo, mucho. Yo estoy convencido, no, no me extraña que te emocione. Yo estoy convencido porque este año, ya lo dije en varias ocasiones por aquí en, en Twitch, y. Y es que tengo muchísimas ganas allí en León, la casa que te comenté, pues quiero sí. hacer una, una charca, ¿no? Quiero hacer una charca, uh -huh. ¿eh? con la entrada y salida de agua, un poquito de movimiento, quiero uh -huh. poner, bueno, la, la quiero hacer, no como Bar, que la tiene muy bien, pero bueno, en el centro sí que quiero colocar alguna, alguna fuente que vaya con energía solar, con placa solar, quiero uh -huh. decir, una placa solar tal. Yo, para yo que haya movimiento de agua. También. Dime. Yo, que yo sí que tenía una placa solar de esas también. Lo que pasa es que enseguida se, se obstruye, o sea, tienes que poner un prefiltro o algo. Ah, pero, pero funcionan bien, ¿eh? es buena idea. Bien. Pues algo así. Y desde luego no pienso introducir nada. Solo voy a introducir las lentejas de agua y después a ver qué pasa. A ver que, porque estoy segurísimo. Uh -huh. De hecho, además, por allí, precisamente al lado de casa, eh, más de una vez he visto en la humedad, he visto altitudus marmoratus. Es el titón sí, el León es muy típico. En León ahí claro. en, en la orilla del río hay una charca y vamos, vas por la noche y, sí, y en sí. época de celos se les ve. O sea, Yo... León es muy típico. Yo nunca le había visto aquí en Valladolid y cuando fui a estudiar a León, salía con un amigo por ahí que le encantan también estos bichos y la primera vez que les vi, vamos, wow, me encantaron. Muy bonito, muy bonito. Ya te digo, yo allí los, los suelo ver, no muy a menudo, pero en la zona de Boñar, en Boñar, que, que es esta zona de León, sí. allí por lo visto es eh, bueno, abundan pues como uh -huh. como la salamandra salamandra eh, en la Sierra de Guadagrama. O sea, igual o sea, buf, es tremendo, no? Pero es que me apetece, pero que muchísimo colocar allí la charca y ver todo lo que surge, no? La vida, ella misma, como decía sí, en sí. la película de Jurassic ¿no? Span, ¿no? que se abre paso sí. <laughs> o algo así. ¿no? Pues... Yo voy a hacer otra charla. ¿eh? Hoy tengo otra pendiente. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora el suelo está, está durísimo. No se puede picar, uh -huh. está helado, pero que hablábamos antes que Hombre, ahora año. no, habrá que esperar. Yo voy a esperar, a, ya te digo, pues a mayo por ahí o en abril, sí. a ver cómo esté el tiempo allí. Pues quiero empezar ya a hacer algo. Nos comenta por aquí Hipabad, dice, el sapo común sí suelo verlo, el partero hace años que no lo he visto, y los galápagos también suelo verlos, él está en la serra de Cazorla, entonces claro, uh -huh. es diferente el hábitat, y sí, allí, allí quizá el partero, aquí en Asturias, por ejemplo, en la zona de se sé, sé que se encuentra también, yo los galápagos eh, solo los he visto en Extremadura, solo, así eh, pues en... En charcas y riachuelos los he visto, además bastantes, que están protegidos, todo hay que decirlo, todo el sí. reptil está protegido como los anfibios, ¿no? Pero para mí fue una gozada verlos, una gozada. Yo nunca bueno. he visto el galápago, ni el europeo, ni el leproso, no, no. no tengo la oportunidad. Pues, ¿y dices que vas a hacer entonces un segundo con Estados sí. o...? Va, van a estar al lado porque mi abuelo no me deja ah. ponerla en otro lado dice ya bastante que, que me dé de". desde pequeño que le hacía hoyos y se caía y se caía <laughs> y, <laughs> sí, me los tapaba, se caía cuando iba a regar lo que fuera, me los tapaba y ahora bueno. ya que soy más mayor dice bueno, lo haces ahí al lado y demás y tengo la intención de que sea más grande sí. más amplia, con más profundidad para que sea, sea distinta y ahí a lo mejor pues mm. sí que le gusta a los tritones o al sapo común que sí que hay por ahí, pero nunca le he visto reproducirse. ¿Cómo porque haces? Esto es una de las cosas. Sí. ¿Cómo haces sí, para que el suelo, Sergio, para que eh, la base no se nos vaya al agua? Ah, esto se puede hacer de varias maneras. Yo, por lo que he optado, es por una lona de plástico. Perfecto. Que Negra. Puede ser de, de PVC o de EDM. Yo usé el PVC porque era más barato. Sí. Porque el EDM sí. se, se me iba a depreciar, era súper caro. Entonces, nosotros lo que hacemos es. Perdón, sí, dime. Es no, que... no, no, sigue, sigue tú. No, no, sigue. Ah, pues lo que hacemos es limpiar bien, se barre un poco el suelo para quitar piedrecillas, ramas, que, mm -hmm. que no lo piquen. Luego se pone un geotextil de estos que se utilizan para que no crezca la hierba y así. Y encima de eso se pone la lona. Esa es la manera que, que utilicé yo. Luego se puede poner otro geotextil por encima de la lona para que se agarren las plantas y demás. Mm -hmm. Y luego se pueden hacer las opciones con cemento y. Y Sika creo que se llama, que es una especie de pintura o producto que lo impermeabiliza. Y luego me, me suena que con arcillas expansivas o, o algo así también, también se puede hacer que es más natural. Mm. Esas serían las tres formas vale hay una cuarta también no sé si será buena y que ya la venden te venden ya el plástico endurecido ah, como una eh, piscina no como una piscina sí. y haces el hueco y lo colocas y luego tal no sé qué yo no sé qué tal será una cosa y, y otra no tengo ni idea lo, desde lo luego el cemento está limitado por el tamaño no sí sí claro, uh -huh. claro estas les puedes dar la forma más tú como tú quieras la profundidad puedes jugar claro. más mm -hmm. Oye, pues estaría bien que hubiera una, un hilo de conexión entre las dos, ¿o no? Yo lo que, lo que tengo pensado, no sé cuánto va a haber, igual de distancia 60 centímetros, un metro, y lo que mm. tenía pensado es hacer como una especie de piedras que vayan hacia la otra para ah. que eso también sirva de refugio y de, de paso. Porque no sé, inter... tengo que, que darle sí. vuelta. Claro, porque en el interior de la charca es interesante que también se coloquen algunas piedras de estas porosas sí. o algo así para que sirva sí. de, de refugio. Todos los elementos que introduzcamos dentro de la charca pues, van a servir de refugio para todas las larvas mm. de anfibio, por ejemplo, mm. o otros animales que se quieran refugiar, porque al final están sometidos a una presión de depredación constante. O sea, Ajá. nos dice, nos dice Hipabad sí, sí, sí. que Él utilizó lo último que tú dijiste Sergio Lo de la El cemento cola y, y este Impermeabilizante ah, y de piscina uh -huh. Sí, es lo que Yo él es utilizó que, claro, no, no me podía O sea, como mi abuelo estaba un poco Reticente y demás Pues la lona al final Luego la quitas, vuelves a tapar El, el agujero y, y listo uh -huh. Entonces De cemento claro, al final es, es una obra pues sí. Y es que estoy, es que estoy aquí mirando tu vídeo para cambiar ¿Sí? de, para cambiar a una, a una toma. Y uh ha -huh. cambiado aquí. Así. Para que no sea siempre la misma cámara. Y estoy con la notonesta, que no sé si es notonesta o no. Ah, es que, es que, si, que mue mirarla, ¿eh? si muevo esto, si muevo esto, pues... Pues se nos va a ir al carajo todo al final Pero, bueno, no, porque luego vuelve Pero si es que estuve precisamente Ayer hablando de Hablando de, de ello Precisamente Pero bueno, luego lo Luego lo comentamos eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, luego al final, después de todo esto Que nos has estado comentando eh, Tienes muy claro Ya que tu dedicación dentro de la entomología va a seguir alguna rama en especial, o aunque luego nunca se sabe, luego ya sabes que pues, tienes un contacto con una persona, con otra, o a través de la universidad, o de tu propio tutor, nunca sabes por dónde vas. A veces salta la liebre por donde menos te lo, te lo esperas. Uh -huh. Pero tienes alguna cosilla, yo creo, pensada, ¿no? Pues de futuro, bueno, estoy un poco así, tengo varias opciones y demás. Pero lo que sí que tengo claro es que esto como afición de la entomología no, no lo voy a dejar nunca, porque ya no solo por los insectos acuáticos y demás mm. invertebrados. Pero hay otros como las mariposas que, que a ti también te encantan, sí. pues que me, que me gustan muchísimo desde pequeño. Eh, me gustan sobre todo la, las fotos. Es que yo creo que cualquier bicho me, me gusta. Pero bueno, si me tuviera que centrar en uno, serían eso. También mm. o, o mariposas o invertebrados acuáticos. Uh -huh. Yo creo que el grupo de los de los odonatos, de anisópteros y cigópteros, me encanta también bueno. Pues genial, genial. Me pregunta por aquí, me dice que si transmites tú también, me imagino que se refieren a Twitch. De momento no, pero ya sabéis que tiene todo, todo se andará, eh. Todo no se andará, que Sergio en cualquier momento yo, se pone la pilas. Yo creo pilas. que de, de, de YouTube ya. De hecho. Me, me sabe un poco mal porque siempre al final de los, di de los vídeos digo muchas gracias, nos vemos en otro vídeo tal, y tal, y al final tardo un montón en subir vídeo porque, pues eso, pues al final me lío con una cosa, que si tengo que estudiar, que si tengo que ir para allá, tal, no sé qué, y, y al final pues siempre lo dejo, no. y me da rabia porque me gustaría tener más frecuencia, así que no, pero, de, de momento no. <laughs> pero es lógico, es lógico, vamos a ver, yo mm. cuando empecé con el YouTube, por ejemplo, y que además por lo que he visto tengo la mitad de seguidores que tú pues tienes el doble que yo y fíjate <laughs> en YouTube sí. pero quiero decirte que cuando empecé con ello empecé con cierta seguridad. luego se empezó eh, ahí empecé a ir un poco más lento sí. ¿por qué? pues porque tenía que preparar las clases por esto por lo otro pues no claro. tienes tiempo qué ocurre que fue jubilarme ya llevo un año y un mes jubilado y uh -huh. echas de menos el dar la clase y ahora las doy por aquí. Prácticamente es eso, un poquito, ¿no? Uh -huh. Hablas de lo que más o menos puedes entender. Y entonces tienes más tiempo y bueno, pues ya empiezas a enganchar y empiezas otra vez, pim pam, pim pam, uh -huh. ¿no? Bueno, es, eso es normal, ¿no? Y, cuando, y sobre todo al principio, cuando encuentres tu primer trabajo, pues hasta que te sitúes y todo, pues... Uh -huh. eh, vas a tener que o sea va a ser absorbente tu trabajo hasta que realmente te mm. encuentres pues a gusto y, y conozcas lo que tengas que, que hacer lo que el futuro te depare lo que sí que te digo como siempre he dicho a los demás que me conocen y además en tu caso que estás muy cerca ya sabes que durante a partir de la primavera voy a estar mucho por león pues ya veremos pues tú, tú ya tienes, sabes. tienes coche? ¿Algo ¿No? ¿Tienes sí, coche? yo tengo coches. Sí. Ah, pues entonces te puedes mover. Además de León, ya te digo, son sí. 20 minutos exacto lo que hay cada vez que tengo que ir a León. ¿Eh? Uh -huh. Pues ahí son 20, 20 minutinos. Tengo algún amigo también que, que se apunta, así que hacemos. un Ah, claro. Ah, que se apunta también a cuestiones de naturaleza. Sí. Mejor de que mejor. lo que sea. Sí. Bueno, pues nada, estupendo. ¿Qué tipo de cámara utilizas? ¿Me, no dijiste. Pues, Sí, es, es una reflex y es la Canon EOS 80D. Eso es. Si mal no sí. es, es una Reflex y luego el objetivo que tengo para, para esto, para el vídeo, luego tengo más, es el Tamron de 90. Los Tamron sí, son de... objetivos muy buenos, ¿sabes? A mí este, me gustan bastante. Tenía antes un Sigma de 105 y, y se me rompió. Bueno, los eran de mi padre y. Y vale. el Sigma me le dejó, bueno, me lo dio y el Tamron cuando se rompió me lo dejó, es de, de uh -huh. los dos. Uh -huh. Y luego tengo la lente esta que he comentado antes, que es una Rhinox y creo que el modelo es, pues no sé si es el, el 250, me parece. Ajá. Y, y eso es lo que, con lo que grabo. Luego además tengo un tele para, para aves, que le uso menos, y luego uh -huh. el, el típico pisapapeles que, que trae la cámara. Y luego en casa tienes lupa binocular o microscopio. No, eso no, como, como tiro de la cámara, pues digo, ya claro. que tengo la cámara, pues, y además pues, como puedo para foto y grabado, pues. Pues ya verás como lo tendrás. O sea, al final, cuando uno está metido. Al final, si eres acaba, biólogo, acabas, acabas, te lo digo yo, que acabas teniendo tu lupa binocular y un montón de accesorios. Mira, hoy le estaba diciendo, precisamente estaba aquí comentando en casa, digo, vaya mala suerte que tengo, porque eh, compré. Hace, hace años compré un, una, o sea, un alastador al ocular, ¿no? un microscopio alastador uh -huh. al ocular de 5 de megapíxeles, no lo encontré mayor o era más caro, el caso es que bueno, era de 5 megapíxeles, yo lo hubiera querido de 10 por lo menos, bueno, de 5 y de la marca óptica, bastante bueno, lo coloqué en el triocular que, que tengo, se veía estupendamente en los tiempos del Windows 8, vale ¿Qué uh -huh. ocurre? Que ahora tengo el Windows 10 Pues, ¿quieres creerte que Mira que muchas veces pones comp eh, Que compatibilices con Windows 10 Y tal, uh -huh. y no tienes problema Y en este caso, me da problemas no Es decir, que no sé uh -huh. quién tiene Windows 8 Para regalárselo, y eso que me costó 400 y pico euros, ¿no? Y ahora uh -huh. estoy viendo Otro por ahí, de 10 megapíxeles Para Windows 10 Y me sale por 800 euros o sea, es que que esto, esto es caro, ¿eh? Esto es de caro. Las, ufas, las cámaras, las lentes, es caro. Es caro. Así que el que pueda irme dando de 100 en 100 euros, por favor, <risa> <risa> es broma. Pero sí, estos artilugios son caros. Lo que pasa es que, ¿Sí? eh, desde luego, en nuestro caso, yo creo que nos compensa. ¿eh? Aunque sea. Pero bueno, ya veremos. Sí. Ya veremos a ver de aquí al verano si, si puedo, aunque sea a plazos o. O como sea. Que se Pero suscriba a es que toda la gente que se haga aficionada a la entomología. <laughs> venga aquí, se suscriba. Se suscriba y ya está. ¿Sabes lo que lo que ocurre? Mira, me decía por aquí quién era. Eh, Memorog 1, creo que era. Que me uh -huh. hablaba de si hablábamos. De si habíamos hablado o que teníamos que hablar. Creo que. Creo que no sé si fue él o quién. Ah, sí, sí, fue él. Lo tengo por aquí. Bueno, pues de los microscopios. Yo tengo por aquí ahora mismo, como no me funciona ese, que es el bueno, uh -huh. evidentemente, suelo colocar mi cámara Nikon en el triocular y bueno, pues saco buenas fotos y tal, ¿no? Pero no es lo mismo que que estarlo viendo aquí directamente en la pantalla y sacas tus vídeos y tus fotos. Entonces uh -huh. yo lo que tengo aquí es un pequeño artilugio que es para salir del paso, que que cuesta, ¿no? me costó 50-60 euros o menos, ¿no? Que es, nada, un altilugio... A ver si os lo enseño por aquí. Es, es, un, es una chogadita. ¿Veis qué pequeñito? Uh -huh. Bueno, pues con esto hago mis fotografías de las genitalias. Y hombre, tiene muy poquitos megapíxeles. Pero me funciona bien. No se puede agrandar la foto. Pero con esto voy saliendo del paso, la verdad. Y tenemos Vamos que hablar porque estos chismes, estos chismes, para el precio que tienen tan flojo, que los hay hasta por 30 euros. Te sacan de un apuro en un momento dado. ¿eh? No es para hacer un gran trabajo, pero te sacan de un apuro. Eso sí que te lo puedo decir. Pues, ¿qué te voy a decir, Sergio? Mm, que casi no te dejo hablar, que tienes tú que hablar, pues si ¿sí, no. ¿Tienes tú que hablar. No te preocupes. Oye, habíamos comentado, hacemos aquí un paréntesis, y comentamos a la gente que tú también lo conoces, eh, lo de apadrinar un pingüino. Sí. ¿Eh? Coméntalo, sí Yo pues, ya te dije que lo había visto en redes sociales De vez en cuando alguien en Instagram Pone una captura de He eh, uh -huh. apadrinado un pingüino y sale ahí con su pingüino Sí, sí pues De hecho creo que un amigo tiene uno apadrinado Pues mira, se puede apadrinar un pingüino Y es absolutamente eh, Gratis A ver, aquí Y os lo voy a enseñar por aquí Vamos a ver. ¿Dónde? Yo os lo aconsejo, ¿eh? la verdad es que merece la pena. Por ejemplo, vais al Google, como podéis ver en esta ocasión, y ponéis, por ejemplo, eh, se me ocurre, ¿eh? apadrinar un pingüino. Lo he puesto sin diéresis, pero bueno, aquí da igual. A un pingüino eh, y ponemos, por ejemplo, campaña Antártida No, Antártica, Campaña Antártica, me parece, que con eso vale, ¿no? Porque esto quien lo promociona son las Fuerzas Armadas, es como digo, absolutamente gratis, ¿eh? y es muy interesante. Le dais aquí y os sale, ¿veis? Os sale la primera cita, os pone campaña antártica, ejército de tierra. Vale, es el ejército de tierra. Le dais aquí y os sale. Y pone campaña de apadrinamiento de pingüinos 2021-2022. O sea, que estáis ahora. Haz, hacéis clic, no lo voy a hacer yo ahora, yo ya lo tengo apadrinado, y una vez que hacéis el clic, os piden el nombre, los apellidos, el correo electrónico y, y punto, nada más, ¿no? Y con ello, al cabo de un día por ahí, os mandan un diploma al correo electrónico. Ah, os piden qué nombre queréis darle al pingüino y os mandan la fotografía de tu pingüino con, con el nombre que tú le has dado y el nombre tuyo en un diploma. Bueno, pues ese, como digo, es muy interesante. Para que echéis un vistazo, os voy a enseñar el mío. Solo no se puede apadrinar uno, no se pena apadrinar más. Pues no lo sé, creo que solo uno y lo puede, y luego también si quieres pagar, pero normalmente, o sea, es gratis, ya digo que es gratis. Luego otra cosa es que tú quieras eh, hacer algo más. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Gmail, en mi cuenta, como decía un amigo mío italiano, me decía, se dice Gmail. Digo, bueno, pues vale, Gmail. <laughs> Campaña Antártica. Aquí tengo el diploma, lo voy a enseñar. Este es mi diploma. ¿eh? Y pone el oficial de medio ambiente de la 35 Campaña Antártica certifica que el pingüino que aparece en la fotografía, tal, 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 de la pingüinera de Punta Descubierta ha sido apadrinado por, te dice el nombre tuyo, residente en Pola de Arena y le ha puesto el nombre de, yo le puse el nombre de Pingui, sin diéresis, <laughs> nada de Pingui, Pingui. Para que costen hasta, tal, tal, 24 de enero del 2022. Lo hice ayer. Pues, chicos, yo os animo a que apadrinéis un pingüino. Os animo a ello. Es muy chulo, merece la pena, no cuesta y es un apoyo y una ayuda a, a estas zonas de, de pingüinos que hay en la Antártica. O en la Antártida, aquí pone Antártica. Y esto es lo que os puedo comentar pues dicho esto no sé qué más eh, decirte eh, me estabas diciendo que lo que más te interesa son los insectos acuáticos pero tú cuando eras mucho más pequeño también estabas interesado en los insectos también te, te gustaba eras inquieto tenías sentías sí, curiosidad me, me viene de pequeño porque esto, yo empecé con las fotos hace relativamente poco, igual sobre el bachillerato al empezar la carrera y mi padre lleva desde que soy yo muy pequeño. Entonces a él le gustaba mucho el macro y siempre hacía pues la típica uh -huh. yo siempre me acordaré de la araña tigre del Argiope. Hombre de, de Argiope, sí, que hace esa bolsa. La... Sí. sí. Que enseguida cuando cae algo hace ahí rápidamente los envuelve. Eh, pues que era muy vistosa luego también de las cernidoras me acuerdo me acuerdo así de, de muchos insectos que es pues eso que mucha gente ve una cernidora a lo mejor y dice uh -huh. una avispa o una abeja tal y es una mosca no uh -huh. pues desde pequeño un poco así me decía mi padre mira este es no sé qué este es tal y pues fui cogiéndole el gusto el gusto y al final he tenido los típicos gusanos de seda luego ya he criado claro. otras mariposas de aquí pues oye, vas es muy interesante. aprendiendo la, la planta, vas aprendiendo sí. los estadios. Es muy interesante el criar mariposas de, de tu zona, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Tanto diurnas como nocturnas, se aprende pero que pero que muchísimo. Sí. Me dicen por aquí, dice Hipabat dice que si también fotografías aves, eh, sí, pero menos. O sea, soy Bien. menos aficionado a, a las aves y a los pájaros en general. Me gusta más el macro, que es, uh -huh. por lo general, uh -huh. más relajado, más ahí tú en tu sitio sí, pequeño, sí, sí. centrado. Y las aves, pues, llaman mucho la atención a la gente, uh -huh. ¿no? Son más vistosas, más grandes. Pero a mí es que siempre lo, lo que es más pequeñito, lo que es más desconocido, me, me gusta más. A uh -huh. la gente no le suelen gustar ni los bichos ni los anfibios. A uh -huh. mí me encantan, yo soy todo lo contrario. Claro. El otro día, no sé dónde fue, eh, que se comentaba, con cierta razón evidentemente, pues que empresas muchas veces eh, prefieren a personas que tengan más experiencia que una carrera. Pero claro, pero claro. Eh, según, qué tipo, según qué tipo de trabajo vayas a, a desarrollar. Uh -huh. Porque evidentemente un médico tendrá que formarse, ¿no? O un biólogo, me imagino, que uh -huh. eh, no podrás trabajar como biólogo si no eres biólogo, ¿no? Uh, uh -huh. Eso es, es obvio, ¿no? Dentro de la biología, ¿qué es lo que más te llama? Bueno, ya sabemos, pero durante la carrera me refiero. Pues zoología y ecología, sin duda. Botánica también me ha gustado bastante. He tenido muy buenos profesores de, de botánica, Ajá. pero solo, zoología y ecología yo creo lo que más... Y sobre todo zoología. Yo siempre desde, desde primero tenía claro ya zoología. Cuando me dejó un amigo mayor que yo sus apuntes uh -huh. y les empecé a mirar y tal, dijo, zoologías lo vi. En cuanto vi los bichos, vi los crustáceos, vi un poco todo. Vamos, y los filos menores también, que los di en tercero, me acuerdo, y los y estos bichos. Los filos menores, ah, que sí, se sí. llaman sí. o. ¿no? Sí, 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 que sí. Es Donde están al final, pues, los onicóforos, los tardígrados, todos estos que dices, pero ¿cómo puede existir esto? ¿no? ¿Qué, los qué tardígrados, de, eso sí que son bicho. una pasada, ¿no? Es increíble uh -huh. y que puedan en condiciones incluso en el espacio. Sí, eh, es que, Es increíble. A mí lo que más me gusta, desde luego, la. La zoología, sobre todo la taxonomía me gusta bastante lo de clasificar los caracteres y eso. Y luego eco porque al final es una una relación entre todo, ¿no? Y al mm -hmm. final, bueno, yo el TFG que estoy haciendo es, es de ecología. O sea que junta un poco de, de identificación de taxonomía, porque tengo que echar mis horas mir, mirando los, los caracteres, a ver este cuál es, este qué familia. Pero bueno, luego al final será acá todo relaciones, entonces... Yo, que, si me tuviera que quedar con una, zoología. Y Si me tuviera que quedar con dos, zoología y ecología. Desde luego que sí. Bueno, que nos está diciendo por aquí. Vamos a ver si se escucha, si se escucha esto que voy a poner. ¿Lo puchito? Son aplausos, son aplausos. Dedicados a caza noticias que acaba de apadrinar un pingüino. Bueno. Bueno, pues ya está puesto. Lo tenía por ahí preparado. Pues veis, ya tenemos otro pingüino apadrinado. ¿Y se puede saber cómo le llamaste? Ya tiene otro padrino por ahí por la Antártida. Vamos a ver si casa noticias nos dice en esos tres segundos que hay de dilatación en el tiempo de Twisalo a la realidad <laughs> que nos diga cómo se llama. <laughs> bueno, vale, vale, vale. Muy bien, lo llamó Manu, como él. <laughs> Pues di que sí, di que sí, genial, fenomenal. Hoy, luego, allí en Antártida. Bueno, luego puedes hacer puedes hacer como, como algunas personas que, que suelen guardar, tengo unos amigos y mi hijo también, que en una carpeta va guardando ya desde el año 2018, otros desde antes van guardando todos los, los diplomas. Evidentemente siempre es el mismo pingüino, ¿no? Le llaman igualita, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienes el primer año y eso lo tienes que hacer todos los años, si te acuerdas. Yo no sé si luego uh -huh. ya te avisan, pero, bueno, en fin. Eh, que yo creo que, que estas cosas son muy, muy interesantes. En la facultad de, allí, eh, de biología en León, ¿no? Es donde estás. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna, o sea, bueno, departamento de zoología y departamento sí. de entomología o hay algo...? ¿De entomología? De, de entomología, sí. Yo, de hecho, cursé la, la optativa en cuarto de, de entomología. ¿Ah, sí? Y te ense sí, te enseñan a, a manejar claves. Y luego, uno de los temas de, de teoría que teníamos era, pues, como intenté enfocar el vídeo, al final hablo de insectos aeronáuticos hidroneústicos, y era el uh -huh. tema de, de la respiración en insectos acuáticos. Uh -huh. También dimos un poco de historia de, del filo de los artrópodos, a ver cómo... Luego la especialización, la metamerización, todo eso. Sí. Y está la optativa en cuarto. Es una asignatura que se queda corta porque al final son, son solo tres créditos, se va sí. enseguida. Pero bueno, está bien porque aprendes a manejar las claves. Yo a, había muchos que ya conocía de Visu, de pero eso, eh, aprendes sí. a manejar las claves, colecciones Ajá. zoológicas, un poco los ejemplares que tienen. Y está bien, pero no, no es un departamento como tal. Son profesores de zoología que, sí. que imparten la, la asignatura. Ajá. Además que desde aquí, ya que lo has mencionado, es fundamental, es fundamental para incluso llegar a conocer eh, muy bien a los insectos, ¿no? Eh, trabajar con las claves dicotómicas, ¿eh? La uh -huh. verdad, y tener una pequeña lupa, por ejemplo, el, el próximo miércoles vamos a hablar de los cetónidos, de los cetoninae, ¿eh? Aquí, uh -huh. a las nueve y media, y... Y vamos a ver en, en, este, en, esta pequeña, en este pequeño microscopio, vamos a ver algunos, algunas partes de la morfología eh, que uh -huh. viene dentro de las claves dicotómicas de, del corcelete, del fémur, las tibias, uh -huh. el episternito, en fin. Porque conviene también ir manejando los nombres de las diferentes partes de, de un insecto, ¿eh? que también uh -huh. hablaremos de ello. Agustín, que también os cuento desde aquí, que Agustín, que ahora debe de estar, a ver si está aquí. No, no está porque no me ha dicho nada. No está. Es que ahora están muy liados la mayoría con el juego esto de, de Colab. Agustín él es biólogo también uh -huh. y, y tiene un canal en Twitch ¿eh? que tenéis que tomar nota de él, que es muy interesante cuando habla de cerambícidos o cuando habla él de lo que más habla, de lo que más sabe y le encanta. Eh, aparte de sus temas otros de biología, pues es de, de los saurios, dinosaurios, ¿no? uh -huh. conocedor nato. Pero también le llama mucho la atención eh, los cerambícidos una familia de, de coleópteros. ¿no? Y tiene un uh -huh. triocular muy bueno y suele enseñar algunas partes de los insectos. Eh, no he dicho el nombre, me parece. Divulga Natura. Lo buscáis en Twitch. Divulga Natura. Merece la pena ese canal, os lo digo ya mismo para que le sigáis. Pues, a ver, ¿qué tengo por aquí? No, está Noticias, que es el último que ha venido en seguirnos. Uh -huh. Pues, ¿qué más nos quieres contar? Porque ya ahora mismo... Pues no sé si quiere preguntar algo el chat o... Si quiere preguntar algo el chat, que se anime, alguna, alguna cuestión. Y mientras nos dicen alguna cosa, pues a ver si este verano, eh, incluso incluso a lo mejor que quiera eh, tu padre, ya que le gusta la fotografía, pues, ah, pues te llevo yo, voy y, y quiere pasar por ese sí. pueblo, ya te digo yo luego cuál, cuál es el pueblo, pues, pues nada, uh -huh. pues genial, allí estáis invitados y, y además allí como en muchos sitios hay cantidad de... De, sí. de zonas donde se puede eh, todo, la mayor todo aquello ese en realidad es un es un bosque de, de quercus, quercus pirenaica de roble roble uh -huh. pequeño no y hay bastante jabalís en cuanto a caza grande hay bastante eh, qué más hay está el jabalí está los corzos que los veo muchas veces comiendo no ahí tranquilamente sí, los pasan por allá sí. Sí. y luego pues bueno cigüeñas, cigüeñas está la garduña la graduña, está el ah, zorro sí. pero esos los veo porque pongo una cámara de fototrampeo por la noche entonces les veo pasar yo, yo también pongo pongo fototrampeo ahí en la charca de hecho tengo un vídeo también de ah, ¿sí? si se quieren pasar a verlo dime me da un poco de cosa dejarla por ahí por el tema este de a ver si me la van a, a quitar o demás pero sí. la suelo dejar ahí en la charca y sí que he captado cosas chulillas y ahora tengo en mente también un par de cosas con la, con la cámara de fototrampeo ajá pues, ¿dónde tengo yo el? Eh, vaya, a ver, porque podíamos ponerlo. ¿Tienes allí el eh, vídeo? El vídeo sí, eh, se llama como que ha venido a la charca o algo así, creo recordar. Vale, a ver, si lo tengo aquí, ahora. Vale, vamos a vamos a buscar el vídeo. Eh, a ver. Mm. Vamos a buscarlo que lo tenemos aquí. Mejor directamente en YouTube. Imagino que ya la gente habrá apuntado el nombre tuyo. Suavez. Vídeos. Vale, ¿y cómo se llama? Dices, eh, que ha, ha venido a la charca o fototrampeo en la charca, algo así. Sale como dos siluetas y, y la charca en medio. ¿Qué ha venido a la charca? Bueno, aquí están todos los tuyos. Vamos a ver entre ellos si aparece. Bienvenido. Bienvenido, dices. Esto es lo que ha pasado en los proyectos. No, esto no es. No, ah, es... ¿Qué ha pasado con el estanque? No. Eh, puede ser. Es que no, no recuerdo el título, no, no te sé decir. Empieza como lloviendo. Como en lloviendo. este vídeo os vengo a enseñar cómo están a día de hoy los proyectos que iniciaron no, el canal. Ese, el principal no es. ese no es. Y si estos acuáticos, es que no veo más. Es de los, de los últimos que he subido, yo creo. ¿De los últimos? Uh -huh. De los más nuevos, vaya. ¿Cómo hacen un estanque? Pero ese no es tuyo. ¿O sí? Es que ya no los. No, ese, ese es el, el primero que subí. Creo que está. No sé Bienvenidos si a sus vídeos. Después de reforma de primavera, puede ser igual. Vamos a ver. Vamos a tu canal desde el principio mejor. Uh -huh. Y vemos ahí todos tus vídeos. Eso va a ser mucho mejor así. Entonces aquí ya digo, está. Tiene que ser algo como Hyde para fotografiar o qué ha venido a la charla. Tiene avance de proyectos, reforma tú excursión montaña. ¿Qué ha venido ¿Qué a? la.? ha venido? A... Ese es. Ah, el aquí está. Que ha venido a la charca. Vale, este ese le es. tenemos. Venga. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo pues ese es todo lo a lo largo de un año, sí. año creo que es. Con los resultados del... y pues todo, sí. un poco lo más representativo porque sabes que a veces salta sin que haya nada, otras veces es siempre lo mismo pues un poco lo más representativo y como con un hilo argumental a ver si vale pues la cámara es parecida a la mía no es la misma evidentemente y eh, numax no, creo que es la marca el modelo no sí. sé ya yo la tengo puesta ahora mismo allí yo hay veces que la tengo puesta y, sí, y la cuando dejo llego y... y cuando llego <laughs> o no hay nada o, o hay algo porque yo la dejo sí. a veces dos o tres semanas hasta ahora sí. con el frío que hace pues claro la A tengo ver ahí quién ahí. Va. Y no, hasta ahora no La verdad es que pasa muy desapercibida Estas cámaras, ¿no? Uh -huh. te trampeo que puse en la charca Y que os prometí hace ya tanto tiempo Espero que os guste y... Ah, ahora estamos viendo la charca la calidad de imagen es un poco peor porque al final estas cámaras, mm. a no ser que sean muy buenas, tienen un rendimiento los más más, más, más bajos. Mira videos, los pájaros que tienes ahí. Fototrampeo han sido los gorriones, sí, había un bando de, de gorriones, de gorriones como el grande. Como el muy grande. Los gorriones han ocupado durante muchísimo tiempo la charca y han aprovechado pues para alimentarse, beber, darse baños de arena y agua. Las bandadas de los gorriones han activado la cámara. Un montón de veces, o sea, más de la mitad de los archivos eran bandadas de gorriones y han estado presentes durante prácticamente todas las estaciones en las, que ha, en las que ha estado la cámara funcionando. Inundaban todo, o sea, se les oía el trino, se peleaban y sobre todo cuando levantaban el vuelo todos juntos, toda la bandada hacía un ruido inmenso. Hay mirlos también, sí. Uh -huh. Hola, ¿cuántos hay? pero ¿sí? Hombre, la urraca, qué bonita. A mí me es muy bonito ver cómo a lo largo del año pues va cambiando la charca del invierno a la primavera y al, y al verano. Cambia la vegetación, cambia un poco el agua. Es, es bonito, a mí esto me gusta porque es como un time-lapse largo. Una paloma torcaz. Uh -huh. Una torcada, paloma más pequeña, qué bonita, tiene ese cuello la tan... esbelto. Por cierto, ¿veis algo raro en ese mirlo? Los mirlos se dejan caer de forma ocasional por la charca, ya que les gustan más sus inmediaciones y solo se sienten cómodos al 100% con pocos pájaros o incluso ellos solos. Un poquito de niebla se ve por la El mañana. Mirlo del que se hablaba antes, en la secuencia de la tórtola es un mirlo leucístico y podéis verlo ahora en la imagen el suelo por así ah, el mirlo este blanco Supimos con el sí, sí. Sí, sí. Sí. Blanco. gracias al fototrampeo y a continuación os dejo unas fotos que le pudimos hacer durante una sesión en la que estábamos nosotros presentes para que apreciéis bien el leucismo ah qué bueno aquí se ve el mirlo perfectamente nos dice uh -huh. casa noticias yo no sé si lo eh, creo que lo dije bien que la paloma torcaz es la paloma más pequeña digo la torcaza la tórtola igual dije torcaz sin darme cuenta yo qué decir la paloma la tórtola sí, la, la tórtola, tórtola sí. es la más pequeña y igual igual sin darme cuenta lo dije mal porque me dice sí, casa noticias parado. sí dice no era la tórtola común claro, yo dije torcaz sí, y es que desde que como pequeño salen también y, y yo lo veo con un poco de tal digo no sé cuál estará no, la torca, la tor es, ha sido culpa mía que me despisté. Tengo en la boca siempre la paloma torcaz porque es la que más veía por la mancha sí. eh, mis abuelos cuando me enseñaban las, las, las aves y tal. Me decían, mira, y estaba todo lleno de palomas torcaces. Pero lo que hemos visto es una tórtola, efectivamente, que la tórtola es la uh -huh. más pequeña y la torca es la paloma más grande. Ha sido un desliz, un lapsus lingüe. Fallo del directo. Fallo directo. <laughs> El virlo acuático, efectivamente. Y la tortola turca. Sí. No, este es, este es un, un mirlo común, pero que tiene leucismo. Ah, o sea, eh. no es, claro, vale, entiendo. O sea, es, el leucismo es como el albinismo, pero en vez de en todo el cuerpo, la falta de pigmentación solo está en, en diversas zonas del cuerpo donde le afecte. Ah, Por eso tiene como ese collar blanco y esas partes blancas, pero es un mirlo común. Es, ajá. es un mirlo normal. Ah, pues muy interesante. Y si no llegan a ser, bueno, este día porque le pillamos, pero le supimos de la existencia por la, por la cámara. Acompañando. Oye, ahora tienes unas cuantas surracas, eh. Estos bandos eran comunes en las grabaciones. Se puede ver también, es muy interesante como en, en invierno las surracas forman bandos muy grandes y luego a, a medida que avanza hacia la primavera y el verano, cuando forma la pareja reproductora, ya solo van de dos, de dos en dos, no, no forman estos agregados. Ajá. Y además veo que ahora tienes un invitado, que es un felino. Sí, que, que esos invitados no nos gustan mucho porque hacen un poco de daño por ahí a la charca. Pero más bueno. adelante, Con las subidas de las temperaturas también algunas pigazas mm. optaban más por el baño que por picotear por las... Bueno, la charca es grande, está bien, ¿eh? Ay, mira cómo se baña. Sí. ¡Qué bonito! Se, se las puede ver más adelante también cómo cogen material para el nido de las orillas y de demás, ya establecidas. entonces el la fototrampeo es muy interesante por eso, porque te es permite sí. ver lo que cuando tú estás ahí no, no hacen lo se mismo, se <coughs> están siempre algo recelosos, ¿no? Yo con el las fototrampeo las tengo las las incluso visto como, es como el rojo da de comer a los polluelos, a los pequeños, y ¿qué te iba a decir?, ¿tú en el fototrampeo qué lo tienes?, ¿que te grabe durante un minuto, menos o más? Eh, tengo 30 segundos y luego que espere uno. O sea, eh, salta, raba treinta, sí. 30, un minuto, eh, vuelve. Si está el sujeto, claro. Claro, si no la batería dura mucho. Si no baño, dura muy poco, efectivamente. Pues luego tú de ya de haces forma. la composición, la edición. Eso es. Uh -huh. Las palomas Hoy, mira, la tos toda hora. Cuando nadie miraba, para darse buenos baños en la charca. Aunque era más común verlas acercarse sigilosamente a beber para nuevamente levantar el vuelo y descansar en los árboles de alrededor. Ah. Y por eso de que se bañan así, al final, todo lo, como te dije antes, todos los habitantes de la charca llegan solos. Y yo creo que esta es una de las, de las razones, porque al final las plumas de las aves la quedarán la esos copejos, esas damias incluso algún sí, huevo o algo. Y cuando traen almacias, de otra que se han bañado a esta, lo dejan bien, todo y, y ahí y se hace la vida. La Hombre, un pato también. también a una claro. Sí, vino una, una pareja de patos. Charca, alimentándose, nadando. Vamos, lo que suelen hacer los patos. Esa este es una hembra. Uh -huh. El pato, ese es hembra. Por el color castaño. Pero, luego viene la el Ay, macho, mira, el sale macho, la pareja. Muy bonito el uh -huh. macho, sí. Ahí está. Y pues al rato se presentó en el estanque un macho de su misma especie, que a veces, pienso yo, le hacía demasiada compañía. Una vez el macho se calmó un poco, <laughs> demasiada compañía, ¿eh? De un perro, y harta de que no la dejaran en paz, decidió marcharse de la charca. Vamos a parar un poquito el vídeo, que nos dicen por aquí, dice, y arrendajos, y luego nos cuenta, dice, pues tengo porque Hipabal tiene también un, ya te conté uh -huh. lo que ¿no? tiene un estanque, dice pues tengo yo que poner un, un fototrampeo. Y nos pregunta uh -huh. qué precio tiene, pues hay de todo. Hay eh, yo de creo todo. que la mía costó ciento y algo, no, no recuerdo bien, ¿eh? pero lo que dice Miguel, puedes irte baratas, gama media, gama alta, y la gama alta ya es, puedes tenerlas por 500 a lo mejor o más. No, yo entonces lo que tú decidas. Yo el que tengo me costó 90, la verdad. Yo, el mío por ahí, no sé si 110, y, 150. Y estoy no encantado. Luego hay que, te, hay que mirar muy bien qué tipo sí, sí. de infrarrojos. Porque unos se ven, uh -huh. otros no se ven. Eh, tienen más calidad, menos calidad, en fin. Eso uh -huh. es mirar y mirar y mirar. Ahora lo que dice Sergio. Estoy convencido y yo vamos a mí me encanta es que una cámara de fototrampeo te abre otro mundo también porque ves a los animales que se comportan pues como si estuvieran tranquilamente solos o sea que me pues, una cosa una cosa que creo recordar hmm. que, me, que me corrija alguien si, si me equivoco creo que había que habían sacado que hay cámaras de fototrampeo que tienen una luz roja que que se ve que es un led no sí o como un láser o, una luz roja, al fin sí. y al cabo. Pues creo leer, creí, creo que había leído que los azores habían, cuando eso se deja cerca de nidos, para estudiar nidos o lo que sea, los azores como que habían asociado esa luz roja a que había un nido y se, se depredaba sobre ello. Por eso hay que tener cuidado de que no tengan luces mm. ni nada. El mío, el mío sí, el mío tiene esa luz roja porque decían que, que tiene imágenes más nítidas. No lo sé, tengo que leerlo ahora, porque igual ahora estoy sí. diciendo tonterías. Pero. Eh, me dicen que si funciona con wifi. Esas son más caras, pero son muy interesantes. Eh, Las, la hay mía, ¿no? uh -huh. Las hay con wifi. Las hay con wifi y son muy, pero que muy interesantes también. Claro, que haya, que haya donde coger el wifi. Si te vas por ahí, ¿Qué? bueno, no sé. Si la llevas a picos de Europa bueno, o por ahí, seguro que claro, no hay wifi. Y tú, y tú estás en tu casa, pues no te lo va a pillar. Se supone que tienes que estar cerca de tu casa que te recoja el, el wifi. Pero sí, las hay con wifi. Ahora, esto es como todo. Es leer, leer e informarte. Sí. Yo antes estaba bastante informado, lo que pasa es que ahora pues eh, perdí un poquito. Tengo la que tengo y me va... Mm. muy Al final, bien. pues eso, mientras tengas una que funciona. Mm. No, no las hay con placas solares. Me pregunta Cazanoticias. Yo creo que no. No, acá, no, no me no. suena. No, no. Son baterías. La sí. mía lleva ocho pilas eh, AA. Y pues no sé, depende de la frecuencia con la que dispare, pues dura más o menos. Sí, la mía también, igual que la tuya, lleva ocho pilas, las uh -huh. mismas, doble A también. Uh -huh. Y se, según la frecuencia, efectivamente. Eso es. A mí solo me las tiró una vez, estaba en el suelo y no le pasó nada de milagro, me la tiró, por lo que pude ver en la, en la cámara, en la filmación, fue uh -huh. una vaca. Una vaca se acercó, Otras. le dio con el culo. Y, y cayó ya, ya. la cámara y eso que la tenía atornillada y tal, y, pues no, sé, y, y no la pisoteó de, de milagro, no sé qué hizo, es que la tenía atornillada en realidad, porque viene también, no la tenía como tú con las correas, que a veces sí, sí. lo hago así, ¿eh? a veces en un árbol, en un tronco, pero esa estaba atornillada. Y uh -huh. algo pasó que rompió el tornillo, pero bueno, no, no le pasó nada. Pero son muy muy efectivas, la verdad es que son muy, muy efectivas eh, y por la noche se ven muy bien. Y, y mola mucho eso, ver, ver qué te encuentras, coger la tarjeta y decir, mm. a ver, y cuando ves una cosa que mola, sale al final del vídeo una cosa que a, que a mí me dio mucha ilusión, cuando lo ves dices, guau, no te entra una sensación, un subidón, dices, qué pasada. Dices, la, aquí está. La, la primera vez que vi el zorro y luego otra vez que vi un, sí. un, una corza preciosa. La garduña, por ejemplo, por la noche. Bueno, bueno, una. Y aquí el pato y el perro mirándolo. <laughs> Eran las pigazas, que con el nido ya construido y los pollos semindependientes. Pues ya verás cómo jipaba se, se compra se una, cara, que lo sé yo. Bañarse, Seguro que sí, hombre. Uno de los pollos, en verano, se hizo muy asiduo de la charca era fácilmente reconocible porque le faltaban la gran mayoría de las plumas de su cabeza. Pero no eso tiene ninguna de toma nocturna de los al, al final sale. Taca. Es que ah. por la noche, es que ¿sabes qué pasaba? Eran todos gatos. Eran ah, gatos, 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 más gatos y dije, que un gato no lo quiero sacar, no. Ya, ya. 32 grados, joder, hace calor. Y a mediados de agosto llegó la sorpresa. O sea, oh que no era la primera vez que venía, fue una gran alegría su llegada. Era el Martín Pescado. ¿Un Martín Pescado? ¡Qué suerte! Uh -huh. qué y por... dos veces llegó. Siempre en el paso migratorio, no es asiduo, no, no es de residente, de la de fotos pero siempre en los mi pasos de migratorios de de sus, llega. Visitas Esto que creo que era a finales de agosto, de septiembre, y, y ahí le tenemos. Y le hizo mi, mi padre una foto y no sé si la puse. Sí, está. Sí. Y ahora por la noche. Lo mejor lo una lechuza. No, fue es el búho corona, chico. Que, más... que le escuchaban. Bueno, lo digo en el vídeo, que le escuchaba me volvía loco por las noches persiguiéndole a ver si le veía, a ver, pues le oía cantar. Y lo cogía Y claro, cuando, cuando lo vi aquí dije, qué pasada. Dije, qué, qué absoluta pasada. Ahí va, espérate, que he dado más chatas sin darme cuenta. Vaya, vaya, aquí. A ver, el búho chico. Vamos a ello. Nada, ah, es más grande, mejor hombre. lo dejo para el final. Fue Lechuza hay, pero pero no, siempre no, de paso, nunca hizo, Nunca no, la he visto la cerca, siempre boche, volando o sea, y enseguida tantísimas se va. En las noches que la había escuchado me estaba volviendo loco porque lo buscaba, lo buscaba y no lo veía. ¿Sabes lo que se ven por la noche? Se ven las mariposas las rayas blancas, las mariposas sí. nocturnas. Y cuando lo acabé viendo en la cámara de fototrampeo Bueno, fue todo un subido Seguro que los que seáis aficionados a la foto Ahí se ve muy bien Se ve muy bien Pero no sé si es una mariposa o qué es A ver, voy a echar marcha atrás Lo había escuchado Me estaba volviendo loco Porque lo buscaba, lo buscaba y no lo veía Y cuando lo acabé viendo En la cámara de fototrampeo Bueno, fue todo un subido uh -huh. Seguro que los que seáis... Ahí está pero es que parece como si hubiese una cópula volando. No sé lo que son. Que se ve como doble, ¿no? Las sí. la alas. Pero fue increíble. Pues no sé si eso puede ser de, como dices tú, que estén enganchados o que realmente no tenga, no sé, la velocidad de la cámara, ¿sabes? Se llama como esos French, así como va muy rápido, como que ya. va dejando. No, pero se veía, se veía bien, se veía sí. bien. Pues. <laughs> dice de espectacular ya sé yo que te vas a comprar una cámara que lo sé cuando te la compres me lo cuentas pero tienes que ir muy engancha. bien el sitio y engancha efectivamente sergio engancha yo estoy esperando mira llevo ya dos semanas sin ir a ver lo que me encuentro con este frío no sé pero <laughs> pero bueno no sé a ver lo que y luego todo eso lo voy lo voy guardando en carpetas ¿Sí? Y, y haces descubrimientos como el Martín Pescador, por ejemplo. Haces auténticos descubrimientos. Pues... Yo, porque mi padre se pasa la vida metido en el, en el hype de fotos que tenemos ahí. Si no, el Martín Pescador yo no lo, no lo veo. O sea, no he coincidido nunca con él. Porque a tu padre le, le gusta también mucho la naturaleza, eh, la fotografía. Sí, la, la fotografía, sobre todo, le gusta mucho. Mm -hmm. Pues nada, pues mira, eh, algo que. Que, que también ayuda a que trabajéis juntos. Pues, pues hasta aquí. Si alguien quiere preguntar alguna cosa más, yo creo que ha sido, yo lo he pasado estupendamente charlando. Mm, eh, nadie me ha dicho que me refresque ni que me hidrate, me voy a hidratar, porque siempre me decís hidrátate, ya no, pero para eso me traje yo aquí el agua. Y, y nada. Vaya chula, esto ya os lo dije que me lo regaló mi hija eh, en Reyes y es la página web mía. Me la puso por aquí, por aquí la página web, ¿eh? ahí se ve, me lo grabó y ahí está. Pues Sergio, ha sido un placer, me ha encantado muchísimo lo que nos has comentado, me has animado, ya Paval me había animado. Y otros amigos, pero tú ya me has animado más para que haga la charca y, y ya os sigue contando. Y en fin, pues que espero que sigamos en contacto y, y aquí, aquí nos tienes. Y te deseo lo mejor Seguro que sí. en tu nueva andadura cuando termines y Ajá. presentes tu TFG. Te salga ya todo te lo enseñaré, a ver, cuando esté presentado y ya terminado, te lo pasaré a ver qué te, qué te parece. Ah, pues genial, genial, fantástico, pues maravilloso. Pues nada, chicos, eh, nos esperas sí, ahora. Ahora quieres que me hidrate. O sea, ahora me pides que me hidrate, ¿no? Bueno, vale, a tu salud, Jipabar. Ah. Es que tenemos unos puntos aquí, no sé si sabes cómo funciona Twitch, pero abajo, según nos va viendo la gente, van sumando puntos, uh -huh. Sergio. Entonces, eh, no sé si son 300 puntos, pues le das y pides que me hidrate o, bueno, para uh -huh. ir haciendo cosillas. O un chiste. Tengo aquí ya un montón de chistes entomológicos preparados, ¿eh? Uh -huh. Y he rebajado un poquito para que no tengáis cuidado y que enseguida os sumen los puntos. Lo que pasa es que los que estáis suscritos os suman el doble. Por eso Hipabad va más rápido. ya sabéis, hay que suscribirse para contar los chistes. Bueno, para algo más, que no sea solamente, no sea solamente los chistes. Y para apoyar este contenido, hombre, que ah, pues esto sí. es lo que hace falta, ¿no? Hablarlo, darlo a conocer y que la gente se anime. Que se anime pues por los bichos hacer una charca, aunque sea por la fotografía, que es también una herramienta de conservación muy buena otras veces. Uh -huh. Hay bueno. que animar a la gente. Y este tipo de canales así, aunque seamos pequeñitos de momento, que luego seremos más grandes, están muy bien y sí. hay que. Yo tengo muchas ganas de poder hacer una, una comunidad, una comunidad de, uh -huh. de personas que nos nos guste la naturaleza, hablar sobre ello, incluso de vez en cuando, eh, aunque sea una vez al año, poder hacer una quedada, como hacíamos antes sí. los radioaficionados de antiguamente, que nos juntábamos, vamos a hacer una quedada para hablar de nuestras cosas y tal. Bueno, pues vamos a hacer una quedada para hablar de estas cosas de naturaleza y respetar la naturaleza, que el ser humano, nosotros, sí. vosotros, todos pertenecemos a la naturaleza, somos un eslabón más, un eslabón más. No rompamos los demás eslabones. Cualquier cosa que pueda necesitar de mi zona, información, etcétera, Jipabal, pues que te dice que el cualquier cosa que quieras de cazarla, a tu disposición. De acuerdo, muchísimas gracias. Y aguántame entonces un instante mientras me despido. Sí, sí, no te preocupes. Pues nada chicos, ha sido realmente un placer estar charlando con Sergio, futuro biólogo. Termina este año. Tiene una gran cantidad de ilusión. ¿eh? ¿Se me ha congelado la transmisión? ¿no? no, no creo que se me haya congelado. A ver, a lo mejor ha podido ser a ti. Ahora de momento creo que está bien. Decidos eso, que muchísimas gracias. Lo hemos pasado muy bien. Dice Caza Noticias que a él no se le ha congelado. O sea, a lo mejor ha sido un momento en que Internet se te ha parado por ahí. Esto no me enrollo más. Que ya sabéis que cuando empiezo a hablar, empiezo a ir de un lado a otro. El miércoles a las 9 y media, ya sabéis, lunes, miércoles y viernes. Lunes y miércoles, 9 y media. Los viernes a las 10. El próximo miércoles hablamos de cetónidos. Los cetónidos ¿eh? es una familia de escarabeidos. Preciosa, todavía ahí. Una rama de científicos, de entomólogos, que todavía siguen llamándolo su familia. Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Es una su familia, es una familia. ¿Eh? ¿Por qué llamamos su familia? ¿Hasta qué momento lo podemos subir a familia? Bueno, el miércoles hablamos un poquito de todo esto. Y nada más que muchísimas gracias a vuestra disposición y un fuerte, fuerte abrazo. Chao. Gracias Noticias. Gracias que tú y tu pingüino Manu, nos deseáis buenas Venga. noches Lo mismo para todos vosotros Venga, chao Portaros bien, eh, portaros bien